Y está la hermosísima esposa doña Iris Cepín y su hermana, su madre y demás estuvieron muy atentas con relación a lo que pudiera ocurrir en los colegios electorales. También vimos llegar a la candidata vicealcaldesa en aquella oportunidad, vicealcaldesa candidata. En la actualidad es la verdadera vicealcaldesa de Santiago porque resultaron electos tanto ella como nuestro hermano, el alcalde electo es. Nuestro amigo Ulises Rodríguez y es importante que ella prestara atención a los que se acercaban a ella para pre, eh, eh, contactarla a los fines de ratificar el apoyo que iban a hacer a las urnas en torno al proceso que ya se venía desarrollando en nuestra ciudad de Santiago y es importante más adelante observar lo que nos decía la esposa del alcalde electo en Santiago, la señora Iris Cepín quien realmente habló con claridad e invitó al pueblo a no abstenerse e ir a las urnas a ejercer el sufragio, porque es importante que el pueblo se pronuncie para poder vivir el verdadero cambio que necesitan los pueblos. Adelante, señor director.